al médico veterinario zootecnista César Mendoza Rebollo. Él ha venido a nuestra feria para llevar a cabo una demostración, una práctica demostrativa de identificación en bovinos con el método temporal aletado. Creo que lo vas a tener que hacer si no lo conoces. Bueno, a ver si te gusta. Vamos a dar un fuerte aplauso al médico que fue nuestro alumno. Bueno, aquí vamos a tratar, a lo mejor les voy a dar una explicación de lo importante que son los registros. Los registros que deben de tener los ganaderos para con sus animales, ¿sale? Una parte es un aretado, es un arete temporal que podemos manejar nosotros. Por ejemplo, si yo tengo un animal o dos animales o cinco animales en la casa, pues a lo mejor mi necesidad de ponerle un arete, ¿verdad? Me acuerdo del día que nació, si se enfermó, si esto o aquello, pero cuando tenemos 50, 100 o 500 o más animales, es importante tener una marca para cada uno de ellos. Es como el nombre de nosotros. Entonces nosotros sabemos, le vamos a poner el número a una vaca, si ella va a ser el número uno, ese es su nombre y su apellido. Cada que yo le haga algo a esa vaca, voy a saber, a la vaca uno le di una inseminación, a la vaca uno tuvo un parto, la vaca uno tuvo una enfermedad. Entonces por eso es importante tener unas marcas, un registro para cada uno de nuestros animales, ¿sale? Ahorita vamos a aplicar un arete. Por lo regular se deben de aplicar en las orejas izquierdas, que es lo más viable. A ver, ahí como está alto está bien, porque como la antena estaba chaparrita. Entonces, como les decía, lo más viable es en la oreja izquierda. Hay un registro nacional que se llama Zagarpa, que es el Ciniga. Ellos dan aretes para que cada uno de los animales tenga un registro. Eso lo hace para evitar que los animales vayan de un lado a otro, que se pierdan o algo. Es un registro nacional, es como nosotros con nuestra acta de nacimiento. Los animales tienen un arete y sabemos dónde nació, quién fue el primer dueño, cuándo se sacrificó. Eso es lo importante del aretado, ¿sale? Ahorita vamos a realizar una práctica, le vamos a poner un arete a un becerrito. Para ver cómo se realiza, vamos a realizar de una forma rápida. Lo más seguro posible es que el animal esté seguro siempre, pero también es importante que nosotros como trabajadores, como médicos, como empleados, siempre veamos con nuestra seguridad también. No nos olvidemos que son animales y pueden tener alguna reacción, una patada, un tope o algo, entonces por siempre hay que tener buenos métodos de manejo para inmunizarlo, para poder hacer bien el trabajo, ¿sale? Ahorita vamos a aretar uno o dos, pero a ver si toca aretar 100, 200, 500. Tenemos que tener la habilidad para hacerlo. Tenemos que cuidar a los animales, tenemos que cuidar a nosotros, a nuestros compañeros que nos estén ayudando en este momento. Siempre debe de ser así, ¿sale? Si alguien pudiera ver, traigo unos libros de registros. Esos son de los trabajos donde yo estoy.